Gran triunfo, Manuel. Un poco lastimado te vemos de esta batalla que se jugó aquí en la cancha de Ferro, pero lógicamente lograron la clasificación, lograron quedarse con la finalísima para ir a jugar la gran final ante Unión o Atlético de Rafaela. Felicitaciones. Hola, René, buenas tardes. Bueno, muchas gracias. La verdad que sí, un poco averiado, pero bueno, parte del juego. No sé si se me entiende. La verdad que contento por el triunfo, por cortar el invicto a un gran rival que viene haciendo las cosas muy bien, y bueno, más contento por el pase a la final. Yo lo decía en la transmisión en algún momento, este es el Quilmes del año pasado, este es el Quilmes disciplinado, el Quilmes con fiereza para defender, con mucha dinámica para jugar y con mucho estar fino arriba. Si bien hoy cerró bastante, pero digo que en algunos momentos propicios el equipo resurgió y fue el Quilmes del 2021. Sí, la verdad que sí, la verdad que tuvimos un primer tiempo excelente, creo que de los mejores que de este año. Trabajamos muy bien en toda la línea, jugamos como teníamos que jugar, metimos. Creo que prácticamente Benur no llegó al arco el primer tiempo. Después, bueno, el segundo tiempo ellos con el resultado adverso y un par de cambios se fueron para adelante. Nosotros manejamos los tiempos, manejamos el partido, manejamos el resultado. Después con la expulsión, un hombre menos, nos costó los últimos minutos, pero creo que hicimos un partido inteligente. Creo que se vio un Quilmes que todo lo que juega lo quiere ganar, que va a dar pelea hasta el final como lo hicimos en el primer torneo. Bueno, ahora quien sea en la final seguramente habrá que poner todo. Creo que Quilmes está por el buen camino, se ha revitalizado. Me parece que esa es la buena noticia para el pueblo cervecero. Sí, obvio. Obvio, todo lo que jugamos tenemos que ganarlo. La verdad que la Copa Centenario una linda copa, la verdad que va a quedar en historia para el que la gane. Van a pasar 100 años y va a dar que hablar. Nosotros queremos ganarla sí o sí, como también queremos dar pelea en el torneo, pero creo que estamos encontrando la vuelta, estamos encontrando el equipo, estamos encontrando el camino, estamos trabajando bien y bueno, contento por eso. Felicitaciones, goleador. Muchas gracias, René. Muy amable. La palabra entonces de Manuel Bustos, que precisamente marca entonces presencia en lo que ha sido esta gran victoria del equipo cervecero. Vamos a seguir vendiendo. Está Marianela para aportes desde la cabina de transmisión. Nosotros nos acercamos al sector de vestuarios. Vamos a estar con las voces de los protagonistas. Estamos llegando a la zona de vestuarios para seguir charlando con los protagonistas de esta victoria de Quilmes por 2-0 sobre Sportivo Benur. Mira. Ese querido. Gracias. ¿Cómo andamos, Darío? Bien. ¿Todo bien? ¿Contento? Todo bien. Contento. Tranquilo. Ahora te siento un poco más tranquilo. Bueno. ¿Profe? ¿Se va? Martín. Bien, y estamos aquí en el vestuario ganador, en el vestuario de Quilmes, por supuesto con una de las figuras que tuvo precisamente
este partidazo que ganó Argentino Quilmes por 2-0. Y estamos con Martín Albertengo, bueno, autor del segundo tanto, autor del gol que comenzó a darle precisamente la victoria y clasificación al equipo cruzado. Martín, felicitaciones y lógicamente sensaciones sobre este partidazo que jugó Quilmes, especialmente en el primer tiempo. Bueno, muchísimas gracias. Agradecerle a todos los chicos que desde la semana se planteó algo y lo respetamos a morir y luchamos cada pelota como la teníamos que luchar. Y bueno, sabíamos que iba a haber algunas opciones y teníamos que ser eficaces y liquidar el partido si nos quedaba. Bueno, estábamos frente a un buen rival y teníamos que ser respetuosos con ellos también. Y bueno, salió el partido como queríamos. Exactamente, se vio un equipo muy disciplinado. En el primer tiempo, donde las divididas la ganaban todas, donde defendieron con mucha energía, pero también con mucho dinamismo en la mitad de la cancha, atacaron, fueron realmente firmes. ¿Volvió el Quilmes del 2021? Yo creo que bueno, el mediocampo fue muy duro, nos entregó los delanteros todos liquidados, entonces eso hace más fácil. Es un trabajo en conjunto que si lo hacemos todos, para los defensores es mucho más fácil. Y hoy te digo, terminé bien, terminé cansado, pero eso se refleja al trabajo que hizo el equipo en conjunto, ¿no? De que veía a mis compañeros, los del mediocampo estaban muertos. Entonces, bueno, se la jugaron por nuestro equipo y por lo que practicamos, por el frío que pasamos, por el hielo que nos tenemos que meter, un bidón así de hielo con el frío que hace. Bueno, eso da su resultado también. Exactamente. Bueno, contanos el gol. Un centro magnífico, bien alto, saltaste más que todos y te encontraste prácticamente solo para definir. Sí, fundamental el centro muy bueno. Laucha ya lo habíamos practicamos mucho eso porque creo que tenemos que aprovecharlo. Y bueno, Laucha metió la pelota donde tenía que ir para que el arquero no salga, sabíamos que el cajón salía. Y bueno, me quedó ahí, pude ganar y meterla, pero muy contento por el equipo. Bueno, me imagino que... A ver, Martín, ¿se sabe quién es el finalista del otro lado? ¿Ganaba Unión 3-2? Todos son por igual. Perfecto. La final es contra Unión de Sunchales, que le ganó 3-2. Bueno, es un equipazo también. Sí, tienen un juego muy similar con Atlético. Nosotros sabíamos, mira, hoy estábamos concentrados acá porque, bueno, es el último campeón y vimos que ellos jugaron bien el otro día, generaron opciones. Entonces, lo primero era contrarrestar lo que ellos iban a plantear y tenemos mucha jerarquía adelante, en el medio, jugadores de experiencia, Vitarelli, Laucha, supimos aprovechar la opción y los espacios que ellos nos dejaron, ¿no? Felicitaciones, goleador. Muchas gracias, un saludo a mi señora que está embarazada. Gracias, muy amable. Ahí pasó entonces uno de los goleadores que tuvo la jornada. Vamos a buscar al padre de la criatura, a Hugo Togni, que realmente armó un esquema muy bueno para enfrentar a este equipo de Benur y lógicamente se quedó precisamente con la victoria por 2-0. Vamos a ver si podemos charlar dos palabras con Hugo, está hablando por teléfono en este momento. A ver, no me diga que estás con el hombre de Córdoba. Sí, ¿cómo sabía? Está vacacionando, no hay que molestarlo. Y sí, no hay que molestarlo. No. Hay que... Vos tenés, ya le diste toda la planificación. Él te dio la planificación. Seguro que va a vender esa. Dejó todo antes de irse, te va a decir eso. Hugo, realmente plantearon un esquema muy bueno para ganar este partido. Benur se vio sorprendido y superado. Un primer tiempo donde yo hacía mucho tiempo que no lo veía a Quilmes. ¿Cómo te va, René? Sí, sabíamos que para tratar de tener chance con Benur había que hacer este tipo de partido. Teníamos la tranquilidad de que sabíamos que jugábamos con el mejor, por algo fue el campeón, siempre el campeón es el mejor o mínimamente el que hizo mejor las cosas que el resto. Pero creo que Quilmes venía en alta, teníamos jugadores para jugar este tipo de partido y sabíamos que si queríamos tener chance había que hacerlo a la perfección. Creo que por momento se vio un gran Quilmes, por momento creo que el equipo cuando hubo que jugar jugó, una presión alta que demostró que hoy Quilmes está a la altura de los equipos grandes de Rafaela y cuando hubo que contragolpear también le sale muy bien ese libreto y creo que tenemos una solidez defensiva que por algo tenemos tan pocos goles en el certamen. Pero bueno, también esa ineficacia que hizo que por ahí o lo podríamos haber abrido antes o en el segundo tiempo lo podríamos haber liquidado antes y no sufrido hasta el final, ¿no? Y bueno, no la pudimos meter.
Exactamente, pero lo más importante es saber que el equipo cumplió a rajatabla con lo que estaba pactado. Como decía vos, Benur es un equipo que tiene mucho oficio, que viene de salir campeón, invicto estaba. Y realmente esas valoraciones a la hora de hacer un análisis también hay que ponerlas dentro de la balanza, porque son equipos que vienen con una continuidad, que vienen ganando, y a veces cuando vienen ganando vienen con una aureola que es difícil de borrarla, ¿no? No, 100%. Por algo te digo, por algo fue el campeón, con un gran cuerpo técnico. Pero le ponía los boletitos antes del partido a Quilme, porque creo que estos chicos saben de este tipo de partidos, saben jugarlo. Creo que estuvieron totalmente a la altura, y porque no teníamos que tener error. Creo que hoy Quilme no, me quedó la duda de la expulsión, la voy a mirar después, me parece que fueron los dos iguales o no era para expulsión, y eso por ahí después perdemos a Busto, estamos teniendo ese tipo de mala suerte que se fractura el tabique, nos quedamos un momento grande con 9 hombres, con 2 menos, y ese tipo de cosas no te pueden pasar. Creo que Quilme hizo antes un gran laburo, y bueno, después con mucho oficio terminó cerrando el partido, pero creo que lo podría haber cerrado antes, y fundamentalmente creo que en los 90-95 que se jugaron fue un claro ganador. Y además ahora estarán jugando ante Unión, que le ganó finalmente a Atlético por 3-2. Sí, nos chocamos en la zona, nos cruzamos, un rival que creo que juega bien, se hizo fuerte en la liga, tiene jugadores que conocemos, nos ganó de hecho en el cruce, si bien creo que Quilme había hecho bien las cosas, no nos trajimos nada, fue un partido que nos dejó sin esa posibilidad por ahí de tener 3 puntos más y pelear, ganar el grupo en la apertura, pero creo que con lo que demostramos hoy estamos para físicamente jugarle a cualquier equipo grande de la liga, así que trataremos de que sea un partido parecido al de hoy. Felicitaciones, Hugo, por el triunfo y bueno, por el gran trabajo que se está haciendo en el equipo cervecero. Un abrazo grande, déjame mandarle muchos saludos a la comisión, a la gente de Quilmes, con el Quilmesito, y esta victoria creo que fue un fin de semana redondo para el pueblo de la cerveza. Un abrazo. Muchas gracias por la atención, muy amable. Pasó entonces el técnico de Argentino Quilmes, Hugo Togni, lógicamente que luego de lo que ha sido precisamente esta victoria por 3-2 de Argentino Quilmes sobre Sportivo Benur, y obviamente se quedó con este pase a la gran final que la estarán disputando contra Unión de Sunchales, que le ganó 3-2 a Atlético. Y bueno, los conceptos finales para Marianela Clemen, Marian, conceptos que tengan que ver con el resumen final para resaltar esta victoria del equipo cervecero sobre el Lobo del Sur.